Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Rosh. ¡Comenzamos! ¡Qué rollo, racita! Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, de su compita Rosh. Amigos, el día de hoy les traigo un video que a mí me gusta mucho grabar. Ya les había dicho anteriormente que casi no lo hago. El día de hoy vamos a grabar un vlog en los cuales puede pasar todo y puede pasar nada. Ahí te va una cosa. El día de hoy, racita, voy a volver a cocinar en este canal porque es un día muy especial. El día de hoy es un día en el cual... pues nosotros los mexicanos deberíamos de sentirnos orgullosos porque el día de hoy comienzan los playoffs en las grandes ligas. El día de hoy, racita, Julio Urías va a abrir como pitcher estelar. Es el quinto pitcher en la historia de México en abrir una serie de playoffs, así que el día de hoy tenemos que hacer algo. El día de hoy les voy a mostrar todo lo que hacemos en un día. Es un día muy movido. El día de hoy voy a cocinar. Chéquense nomás, racita, el día de hoy lo que voy a cocinar. Esto lo estuve reservando por un buen tiempo. Son racks de costillas. Ven nomás. Son 3 racks de costillas. El día de hoy vamos a preparar estos 3 costillares. Y aparte vamos a ir a entrenar béisbol. Y le voy a poner una sorpresa por ahí. Así que no se despeguen de este gran video, que la neta, por una razón, voy a volver a la cocina. Así que, racita, acompáñenme en este gran video. Aquí vamos rumbo a comprar algunas cosas, pero aquí acaba de llegar Don Rosh. ¿Qué pasó, Don Rosh? Aquí nomás, carnal. Anda aquí supervisando la obra. Amigos, como pueden ver, aquí Don Rosh se aventó este jale. En las historias de Instagram estuve poniendo este jale. Se aventó toda la banqueta de aquí hasta Caira. Don Rosh, pues ya saben, es ingeniero civil. Y pues le entiende a la albañileada. Más pues, o menos. Más o menos. Mira, quedó pasadito de verne. Aquí no me falta aquí, poner el registro aquí bien. Aquí no falta limpiar aquí para poner tapadera. Ya quedó. Oye, Don Rosh, ¿qué opina de que hoy Julio Urías va a abrir el juego estelar de playoff? Ay, qué chulada, compa. ¿A poco? Sí. Hombre, compa. Es un hecho histórico ese, Don Rosh. Es el quinto mexicano en la historia de las grandes ligas. Oye, sin abrir una historia de... Sí, pues me hace un video. Guay, y me dice ir a verlo, jajaja. Ja, ja. Ah, ¿va a ir o qué? Bueno, yo creo que sí, no hay que jalarlo. Sale, estaba pendiente. Racita, ya andamos por acá comprando las cosas. Se me antoja comprar unas tenacitas. Es que la neta, en la casa de mi mamá tengo, pero en la casa nueva no tengo. Así que tengo que comprar esta vaina, pues. ¿Va a pintar o qué? No, viejo, para las costillajas. Para las costillajas. Voy a comprar también este para ahumar. Y voy a comprar briquetas. Esto es para que se hagan a fuego lento las costillas, padre. Dale pulpa para adelante. Ahorita vamos a comprar, güey. Estas costillas yo ya las hice anteriormente, güey. Las hice allá en el rancho de Carboneras. Quedaron, güey, pasaditas de lanza. ¿De 12 horas? Esa vez. Esta vez vamos a tratar de hacer algo así parecido. ¿De 12 horas? No, 6 horas. 6 horas. No, pues vamos a entrenar mientras tanto. Ya. Vale. Mira, gallo, ahora lo que sigue es que vamos a comprar las especies que se le ponen a las costillas. Yo, la neta, procuro venir a este tipo de lugares donde venden así como especies a granel. Aquí, como puedes ver, hay un montón de especies y de aquí lo que voy a agarrar es ajo molido, que vale 58 pesos el kilo. En el súper, si tú llevas el ajo así... un frasquito, güey, te vale 80 pesos, güey. Aquí voy a llevar todo esto, mira. Van a ser como unos 10 pesos, yo creo. ¿Neta, güey? ¿Vale 58 pesos el kilo? ¿Y cuánto vale? ¿Ya todo eso cuánto pesa? Mira, esto pesa 480 no, gramos. No, te fuiste. Sí. Son como 200 gramos, güey. Ah, ¿quién la tiene? Ahorita vamos a ver. Luego también voy a llevar paprika. Esta ya la tienen aquí, mira. Voy a llevar paprika. También se le puede poner cebolla en polvo, pero aquí no sé si haya cebolla en polvo, gallo. Vamos a ver qué especie llevamos aquí. Ahorita continuamos con este gran video. La neta va a estar bien perro, padrino. Ahí está el péndulo. ¿Cuánto dijiste tú? 480. ¿Yo dije? 209. 200 y feria. ¿Qué te va a pichar si gana? Lo que tú pidas. A ver. Sale a la Berni. ¿Qué pasó, güey? Yo pensé que era menos, güey. Yo traigo báscula en la mano, padrino. Dale. Ahora lo que pida me va a pichar. Ya dijo, ya dijo. Racita, pues ya venimos aquí en camino rumbo a La Higuerita, el lugar donde nosotros entrenamos, el parque de Julio Urías. Ahí vamos a entrenar y ahí vamos a hacer la convivencia que vamos a hacer ahorita, las costillitas.
y todo lo demás. Espero que les guste este gran video. Aquí venimos, aquí me acompaña el Panicax en la cámara. Y aquí traemos la caja llena de cosas, miren. Volvemos a la cocina solo por esta razón, porque queremos festejar que hoy Julio Urías va a pichar su primer apertura en Grandes Ligas como inicialista en playoff, así se puede decir, ¿no? Acompáñenos, vámonos rumbo al H. Vámonos. Racita, hemos llegado aquí a la higuerita donde entrenamos, donde jugamos. Que por cierto, este domingo vamos a jugar aquí. A las 2, por lo que quieran amable, venir. Está amable el sol. Ay. Domingo, ¿qué es el domingo este que viene? Domingo este que viene. Este domingo, a lo mejor ya. 11, 12, 13, 14, 16, domingo 16. A quincena. El domingo 16 vamos a estar jugando aquí. Ya ves que duramos entrenando buen rato, sí, pues. Sí, sí. Vamos a jugar nosotros. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí estamos ya. Flaca. Les presento. Es la flaca, güey. Cada vez está más seca. Ya había salido aquí, va, güey. Dejaron sin leche ya dos, tres veces. En los tacos allá con Don Pancho. Ah, sí, sí, y no sí, me acuerdo, sí. Caguamín Burgueño, ahí se lo presento. Es parte del equipo aquí. Es el encargado aquí de que... ¿Se acuerdan que yo grabé aquí, racita, cuando estaba acá, penitas, que estaban haciendo el campo? Ahorita les voy a mostrar el campo. Está bien perro ya. Ya está con el césped a todo lo que da. Las lámparas y todo lo que da. Pero bueno, vamos a empezar con el costillar, padrino. Esta madre va a estar algo perro, padrino. Ve lo que traigo aquí. Madre. Y aparte las costillas estas, miren, son costillas de puerco, güey. Le vamos a pasar a hacer todo el sistema. Vámonos. Bueno, racita, ya estamos aquí a punto de comenzar a preparar las costillas que les dije. Miren, aquí las tenemos las costillas. En este momento lo que voy a hacer, gallo, es que voy a preparar lo que es el rub, o como le puedan decir, o el sazonador que llevan las costillas. Para eso me traje una bolsita de estas tipo Ziploc para poder prepararlo. Mira, lo que voy a hacer, güey, es preparar dos partes de azúcar mascabado, una parte de paprika, una parte de ajo en polvo, una parte de pimienta en polvo. Y solamente, es lo único que le voy a echar. Y aparte sal, para que tengan la sal, se la voy a poner aparte para que no se salen de más. Así que hay que darle para adelante. Bueno, racita, una vez que ya le quitamos la membrana a las costillas, lo que voy a hacer es que ya la voy a pasar a sazonar. Le voy a poner mostaza, chécate. Le pongo mostaza por todos los lados. Esto es simplemente para que se le pegue el sazonador que hicimos. Mira, por todos los lados se la ponemos. Con una mano, que va a ser la mano que utilicemos para mojarnos la mano, vamos a tallar, y con la otra vamos a sazonar. Chécate. Se aprendió el verme. Sí, aprendí. ¿Te acuerdas de esa madre? Sí, del gringo, pinche Simón. Gringo. Mira, aquí tengo el sazonador que realizamos, pero primero que nada le vamos a poner la sal. La sal, amigo, va a ser al gusto. La sal, tú le puedes poner la sal que tú quieras. En este caso yo le voy a poner poca, porque a mí la verdad no me gusta dejar la comida muy salada. Me gusta que la comida se alcance a apreciar los sabores de la carne y toda esa madre. Cuando la dejas salada de más, se va por un... ¿Sí me explico? Sale. Ahora, con la misma mano derecha que tenemos seca, vamos a empezar a poner el sazonador. Y chécate. Aquí, amigos, es sin temor al éxito a la Berni. Aquí es abundancia, que sobre. Esto le va a dar un sabor bien perro a las costillas, padre. Ahora lo que hago es la volteo y le pongo por el otro lado. Y así este proceso lo vamos a hacer con todas las costillas que queramos hacer. Este sazonador sirve para hacer con cualquier tipo de carnes. La neta queda muy bien con res, con pollo, con cerdo. Yo en este caso pues son de cerdo. Yo quería hacer también unos chamorros, pero no nos dio tiempo de ir a comprarlos. Así que vamos a hacer puras costillas. Y aparte traje aquí estos cortecitos prime. Vamos a ver qué tal.
Bueno, mi cliquita, miren, aquí tengo las costillas ya en el asador. Ya le puse briquetas. Las briquetas se utilizan para fuego que es como más lento y que se mantiene. Como ocupamos que esto se mantenga por varias horas, por eso estoy utilizando briquetas y estoy utilizando manzano para ahumar las costillas. En este momento todavía no sale el humo, pero ahorita va a empezar a ahumar y ya tenemos las costillas adentro. Lo que vamos a hacer, vamos a cerrar la tapa y como pueden ver aquí, chécate aquí, padrino. 250 grados Fahrenheit es lo que más o menos debe estar aquí el brasero. Aquí lo que voy a hacer es que voy a cerrar las ventilas para que no entre oxígeno y que pueda bajar la temperatura. Así lo vamos a mantener entre unas 4 a 5 horas. Dale. Aquí mientras tanto estamos nosotros aquí ahumando, voy a hacer una carnita asada y además vamos a entrenar. Ahorita les voy a mostrar cómo entrenar. ¡Ey, padrino! Mira, gallo, un pedacito de carne con un pedacito de pan y hay que darle para adelante. Ay, perule, que nomás con la baba se quedó. Agarra un pedazo ahí, burro, burra, ahí, agarra, mete la mano. ¿Se acuerdan del pedrule? Enséñale la raya, güey, la raya que te hiciste. No, ya se fueron. Pedrules, este gallo fue el que un día lo llevamos a los restaurantes más bélicos, gallo. Una mordida discreta. Una mordida discreta, sí, no, una mordida discreta. Ya sabe cómo es. Hola. ¿Cómo es? Dale. No, pero ¿qué tienes que decir? Antes, no te vea nadie. Sale. Revira. ¡Sale de la verga! Así hay que comer mientras agarramos pilas para entrenar. Ahorita estamos esperando que llegue la racita. Ya tenemos el ahumador jalando. A comer, plebe. Racita, aquí tenemos este individuo que se acaba de inventar una moto ahí. Lo vi en TikTok. ¿Qué pedo, güey? Esa madre. Pero mete cambio. Dale el movimiento de la mano. Arre, una, dos, vámonos. Baja cambio. Está por esa madre, güey. El mofle ese, güey. Dale un acelerón. Hasta el corte. Esta perra, madre. Un truco que vi en TikTok. Racita, ahorita nos vamos a poner a entrenar. Estamos esperando que llegue la racita, pero si no, vamos a empezar nosotros solos. Nosotros. A ver, ni. Bueno, racita, miren, ya tiene una hora aquí el costillar y quiero que vean cómo es que va. Se ve bien, perro, padrino. Hicimos esta solución de agua con vinagre de manzana. Lo que voy a hacer, voy a empezar a hidratar, miren. Sale. Esto para que obviamente no salgan resecas las costillas. Entre más lento esté el fuego, más blanditas van a estar las costillas porque no van a perder casi jugosidad. Este procedimiento lo voy a hacer alrededor de cada 40 minutos, estar abriendo y rocío de esta solución y cerramos. Y estamos echándole también astillas para que siga ahumando. Ya vamos a comenzar a entrenar. Y voy a dejar aquí las costillas y voy a dejar aquí el pedrule de encargado. ¿Te animas a encargarte aquí, pedrules, o no? Ah, ¿qué va a hacer? A ver, explícale a la gente. ¡Arre! A ver, hazlo tú. No, que aquí vamos a hacer este jale, racita, y que la verni. Sale. Pues aquí vamos a hacer este jale, chale, si lo... Mira, ándale. ¿Cada cuánto? Cada 40 minutos. Ah, mira, sí puso atención a la Bernie. Mira, y luego astillajes, para que siga tirando humo. Sale. Así que vamos a cerrar, racita, que siga ahumando esto y vamos a empezar a entrenar. Oye. ¡Plebada! El Rock encontró una culebra aquí. No mames. Eso sí parecía de verdad, güey. Sí parecía, güey. ¿Sí? Nos fuimos con la finta en Duracell. ¿Y cómo se levantó cuando llegaste? Pues que era el aire.
Miren, racita, ahora estamos haciendo un ejercicio de bateo que es para girar las caderas. Me convertí en el señor Miyagi. Mira, aquí tengo que girar y pegarle. Esta madre te obliga a que gire la cara a la hora de batear. Mira. Sale. Me gustó porque volteé la cara. De la cara. Dale. Vale. Está todo bien. Un entrenador me dijo que a la hora de batear, imagínate que le estás pegando con tu miembro a alguien, pues así, así como se debe batear, pues. Dale. Es la fuerza la que tiene la cadera, pues. La cadera. Ah, buena esa. Dale. Racita, pues ya hemos terminado de entrenar y es hora de poner las costillas aquí en papel aluminio. Han pasado como unas 3 horas y pasado. Tengo las costillajas, pues no se alcanza a ver porque, ¿te explico? Mira, en este punto las ponemos aquí y las envolvemos en papel aluminio junto con el liquidito este con la que le estamos hidratando. Vamos a darle para adelante y aquí le vamos a dar otras 2 horas, yo creo. ¿Mira? Tampoco se metan a la Berni. ¿Te bañaste, verdad? Sí, me estoy bañando, Berni. Oye, ¿por qué? Ahora bien clean. Champucita. Güey, es que tenemos que ir a bien clean, bebé. Dale. Pero esta experiencia tan perra, güey. Dale, sale. ¿Nunca te has bañado aquí acá? Nunca, nunca. Vale. Nomás te despierto, va a cachar ahí. ¡Ey, Starling! ¡Ey! Sale, ahí luego vemos. Bueno, racita, pues ya me he bañado ahí en el lavamanos, como pueden haber visto. Y estamos a punto de comenzar con el partido, así que hay que llevarnos el bracero a la casa de allá de la clica, ¿o qué? Ay, le brinco para allá. ¿Es tu cumpleaños, qué? Happy birthday, creo. Pues ayúdame. Dale, ten. Sale. ¿Cómo está el pedo? No vas a salir el carbonel en la frente. No, padre, no. Va a dejar caer la pinche cara toda cacarota. Esta madre es con tranquilidad. No, va al revés, padrino. No, si llega, si llega. Veredicto de Julio Urías hoy. ¿Cuánto va a quedar el juego? No, yo creo que va a quedar un 3-0, ganando Doyer. Yo creo que va a quedar un 2-1, ganando Doyer. Por ahí. Yo un 6, van a barrer 6-1, 6-4. 4-1. Mira, 6 entradas, Julio en blanco. Sale. ¿Pichadas cuántas? ¿80? ¿Eh? 80 pichadas. 85. Sale. 83, ¿Paniqui? 83. ¿Y marcador? ¿Y marcador? 83 y va a quedar 3-1. Sale. Ah, pues vámonos directo a ver el juego. Vamos. 7-17. Vale, hay que bajar el brasero, padrino. Jala. ¿Le sacaste tu cumpleaños, güey? Bueno, más te cae la brasa de ti. Yo voy a ayudar a cerrar aquí, güey. Mira, vamos a ver si viene. ¿Eh? Hey, vamos a ver si viene todo bien o qué. Oye. Mira, se cayó uno que otro ratito, pero todo bien. Oye, yo quiero saber qué onda con esto. ¿Va a haber evento? ¿Tan rústico qué? Bueno, che. El ribaicito que pusimos ahí. Aquí ya lo tenemos, ir a chécale. ¿Pero por qué está coloradito, güey? Porque le eché bistec del que le puse la costilla. Pero es el ahumadito y todo. Está ahumadito, mira, checa. ¿Cómo puede saber si está ahumada, mira, checa? Tiene aquí lo rosita. Eso quiere decir que es humo, güey. Vale, oye, ¿y va a ser pelo o salsífera? Le puedes poner aquí y le puedes pruébala, poner... Pruébala sin salsa primero. ¡Ey, amigos! Estoy bien emocionado. Va ganando 2-0, Julio Urías. No, está en caballero, te decía otra vez. Vamos a ganarle a la Berni. Oye, mira. Todavía no sé cómo está el rollo, pero... Oh, te la rima aquí, pégale su peñadita. Don Carlos, pégale, llegue. Bueno, yo lo cuento que yo no como cuando está pidiendo mi comida. No, que tú puedes comer, pero este lo sabes. Está ahumadita. Salsita. Así como que me hablaron los plebes. John, cállate a probar la carnita. Dale. Dime tu opinión sincera, padrino. Si le da que traen la lengüita que ya se antojó, güey. Es un ribeye ahumado. No me va. Sale. ¿Y las cochitas van en el pelo o algo así va? Pues mejor. Van por el pelo. Ah, güey. ¿La salsita? Mira, es que lo que pasa es que siempre el ahumado, amigo, le da un toque diferente a lo que viene siendo la comida. ¿Sí sientes el sabor de humo?
No, y el más aguadito. ¿Quieres probar, padrino? Venga, venga, carnita, venga. Carnita, carnita. Jálese, jálese, jálese. A la verga. Unida, unida. Qué bueno quedó, güey. El tronquito este nomás, sí, porque ya anda. ¿Quieres? Pues te voy a dar atención. Claro. Oye, cumpleaños. A ver, ven para acá. ¿Tu cumpleaños? ¿Tu cumpleaños o qué? Happy birthday. Es mi cumpleaños. Mira. ¿Qué? Algo celestial. Es que lo que pasa, amigo, que el humo lo hace todo, mira. Aquí tenemos las costillas, ya tienen alrededor de a las 4 las pusimos, ¿qué era de plebe? Son las 21:43, saca la pluma. Son las 9, 9:43. Tío, creo. Anda bueno con la matemática. No. Sí, no, las 9. Sí, sí. Ya tiene 5 horas. 4 horas y casi 5. Vamos a pasar a abrir unas, sí, ¿o qué? Son las 4. 4 horas con 53, padrino. Son las 9. Son las 10, padrino, mira. Son las 10. ¿Eh? O sea, aquí ya. Anda mal. Ya, está bien. Sale. Güey, ¿cuál es saco la del mediocre? Sí. Mira. Vaya tío. No, ya esto ya es para. Se pueden partir. Vamos a partir una para un probete aquí a la clica. Mira, y todavía le falta poquito, déjate, di, güey. Ey. Tú chicha, jálate, yo te doy un brazo. Te voy a Yo creo que hay que poner un negocio, güey, esta madre. ¿Eh? ¿Qué pasó? Todavía le falta, Sí, esta está más poquito, le falta le más blandengue. Le falta poquito, está bien para ahorita la séptima. Así tan grande. Ay, Miguel Andrade, sale. Sí, es un viejito. Dale. Chéquense nomás, racita, las costillas, cómo van. Ya vamos por 3 outs de ganar, pero las costillas ya casi están. Chécate aquí. Ya hubo racita que agarró porque está buena el hambre, pero vean nomás, güey. Le volví a poner barbecue para que se tengan la costita al final y le voy a poner otra vez humo para que ya a la hora de cortar esté bien perrona. Así que vamos por 3 outs, vamos a ir a ver qué tal sale. Sale. Bueno, racita, después de haber ganado, quiero que vean esto, güey. No, hombre, gallo. Alúcele ahí, por favor, amigo. Vean esto, ¿valdrá la pena tanto la espera para este costillar? Ahorita se va a saber, ahorita que la racita pruebe. Así que vamos a ponerlo en este plato y ahorita continuamos. ¡Vamos! Bueno, racita, pues ya hemos terminado con este gran video, este gran vlog. La verdad, estuvo muy perrón. ¿Qué tal del día, Paniki? Bien roto andamos. Andamos rotos, pero contentos, güey, porque ganó. Se cumplió el cometido. Yo anoche, güey, yo dije, mañana vamos a despertarnos, vamos a ir de compra, pues vamos a hacer las costillas, se va a entrenar, va a ganar Julio Urías, van a estar bien perras las costillas, a todo el mundo le va a gustar y todo salió. ¿Cómo lo planeamos, güey? De maravilla. Así que el día de hoy, amigos, me voy contento a mi casa, me voy contento a dormir. Ya es la 1:00 a.m, después de haber recogido todo. Hasta aquí vamos a sacar este gran video. Sin nada más que decir, yo me despido. Yo soy su compa, Ross. Soy el compa, Nicky. Y recuerden algo, este mundo es para los que se animan a hacer un costillaje por 6 horas y que todo salga bien machín.